Gracias por venir. Significa mucho para mí. Es un placer. Quiero decir, no es un día placentero. No, lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Estoy harto de enfermedades y funerales. Quiero ir más lejos. ¿Quieres hacer el sendero de los Apalaches 3.000 kilómetros? Te has vuelto loco. Es mi vieja tienda. Es el sitio perfecto para que pases la noche. 2.000 personas lo intentan cada año y solo el 10% lo consigue. Ni veinteañeros en forma pueden hacerlo. También necesitará un chubasquero. ¿Un chubasquero? ¿Para qué? Para protegerse de la lluvia. No lo harás solo. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseíto? No, ni hablar. La próxima vez llámame para algo divertido, como una colonoscopia. Bryson, soy Katz. ¿Steven? Steven Katz, no. Acabasteis como el perro y el gato en Europa. Eso fue hace 40 años. Tengo que comer cada hora, si no me entran... ¿Convulsiones? Eso, convulsiones. Buena suerte. Procura no morir, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Vamos. Oh, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué leches ha pasado con lo de bajar? Como dijo una vez John Muir, a veces un hombre tiene que coger una barra de pan, echarla al saco y saltar por la verja. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Estáis acampando aquí? No, vivimos aquí. ¿En qué les puedo ayudar? Querríamos una cabaña. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás muy gordo. Mira esto. No estamos ni a medio camino. No puede ser a escala. Mapa a escala. Se acabó. Nuevo plan. ¿Quieres recorrer el sendero en coche? Vine para estar contigo y vivir una última aventura antes de que fuera demasiado tarde. Puedes hacer lo que quieras, pero esta es mi aventura. Vale. Ese es el espíritu. Kathy parece estupenda, pero ¿una sola mujer en todos estos años? Sí. Eso no puede ser bueno. Siento que perdiéramos el contacto. Yo también. Dios, si vienen a por nosotros, hazte el muerto. Son osos. Si vienen a por nosotros, estamos muertos. Dicen que el sendero de los Apalaches es como la vida. No sabes lo que está por llegar, pero lo haces lo mejor posible.